Hola, estoy en una Nissan D21, la cual les voy a enseñar cómo hacer el modo autodiagnóstico. Lo primero que deben hacer es ubicar la EQ, ahí, que se encuentra debajo del asiento, quitando 4 pernos 12. Después quitamos los tornillos que van ahí, que sujetan las patitas, y vamos a toparnos con esto. Aquí dice que sirve para hacer modo diagnóstico. Tenemos una perilla ajustable, la cual les voy a enseñar cómo funciona. Primero que hay que hacer para iniciar el modo de autodiagnóstico es dar contacto. Dar contacto al vehículo. Ahí está con el contacto dado. Vemos en la EQ. Voy a poner esto para que se vea bien. Ahora sí. Ahora vemos que los dos LED están prendidos. No sé si se alcanzan a dar. Sí, se alcanzan a dar. Y giramos todo a la derecha. Van a empezar a parpadear los LED. Dieron 2, 3 y 4. Nosotros tenemos que ingresar en modo 3. Esperamos. 2, 1, 2, 3. Y giramos completamente a la izquierda. Luego de eso, nos van a empezar a dar los códigos. Los rojos indican decenas y el verde indica unidades. En este caso tendría, veamos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el número 55. Vamos a ver, tiene otro. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, el 55 en este caso significa un funcionamiento normal del sistema. En el caso de que tuvieran otros códigos, yo en la descripción del video le voy a dejar los códigos de los, en este caso de Nissan. Y para que vean, por ejemplo, si es 32, la luz roja va a parpadear 3 veces y la luz verde 2. ¿Ya? Para borrar los códigos solamente debemos nuevamente girar la perilla hacia la derecha y entrar al modo 4. 1, 2, 3, 4. Y girar completamente a la izquierda y ahí quedaría reseteado el computador. Eso sería todo por ahora. Espero que les haya servido este modo diagnóstico. Y nos vemos.